Hoy vamos a hacer un programa diferente a los que usualmente hemos realizado a través de este canal. Estoy con Luisa Fernanda Cubillos, ella es médica y la tuvimos como invitada en programas anteriores, pero en esa oportunidad cuando conversamos, después de finalizar y evaluar lo que habíamos hecho, me hizo una propuesta. Me dijo, a mí me gustaría hacer un programa distinto, un programa donde tú no seas el que haga las preguntas, sino que yo quiero hacer las preguntas. Y de eso se trata el programa de hoy. Hoy vamos a cambiar los roles. Hoy yo no voy a hacer las preguntas. Luisa Fernanda, bienvenida. Has estado muchas veces en la India, has compartido con bastantes personas, tienes mucho conocimiento, mucha sabiduría. Eres una mujer a la que yo admiro mucho por tu coherencia y especialmente por ese espíritu de dar. Bienvenida. Muchas gracias, César, y te agradezco mucho la oportunidad. Es un honor para mí estar contigo y además ser yo la que te haga las preguntas porque fue muy curioso las reflexiones que yo sentía en esa entrevista que tuvimos en la India, pues desde la India. Era como, wow, él está preguntándome muchas cosas, pero ¿cuántas experiencias no tiene César, no? ¿Cuánta sabiduría y cuánto conocimiento? Entonces me encantaría estar del otro lado y bueno, por fin, esta oportunidad. Bueno, quisiera empezar preguntándote para ti, ¿qué es la riqueza? Bueno, de antemano te cuento que ponerse del otro lado no es fácil, ¿no? Cuando se cambian esos roles. Yo creo que la riqueza es eso que adquiere un valor, que es un valor para cada uno de nosotros. Y para cada persona, pues, la riqueza la interpreta distinto. Yo me muevo mucho en el tema de las interpretaciones. Yo solamente puedo responder por mí y lo que para mí significa. Y es posible que cuando dé respuestas, pues haya personas que no estén de acuerdo, pero de eso se trata la vida. En mi caso, es eso que tiene un valor. ¿Y cuáles son las...? ¿Por qué? Quisiera también, ¿de dónde viene esta pregunta? Porque me parece que, pues como tienes una vida muy admirable y una manera de vivir tu vida, unificado a lo que vives y a lo que tienes, que es distinto a las personas a las que yo conozco. Entonces, quisiera saber, ¿cuáles son las mayores riquezas que tú sientes que has atesorado en tu vida? Uy, Luisita, antes de entrar como a puntualizar, te voy a decir algo. Hay instantes en el curso de mis días, yo vivo como en la parte alta de una montaña y con mucha frecuencia mirando al horizonte, le digo Dios, gracias. Gracias por todo lo que tengo. Y jocosamente, a veces con mi esposa, cuando salen estadísticas de las 10 personas más ricas del mundo, yo jocosamente le digo, oye, pero yo no estoy en la lista. ¿Y por qué lo digo? Porque lo primero que encuentro en lo que soy rico es vivir, tener la oportunidad todos los días de respirar. El hecho de respirar es ganancia. Ya la oportunidad de inhalar y también con eso molesto a veces. Y digo, el día que ya no pueda respirar, pues ya no estoy. Entonces, es riqueza para mí el poder respirar. Porque respirar significa vida.
el tener salud. La salud para mí es riqueza. Hay quebrantos normales propias del ser humano. Y hace unas semanas compartí uno de los mensajes en el canal donde mi esposa contaba un poquito de su historia de dolor. Pero en mi caso, yo creo que gozo de buena salud, tengo buena salud. Pero no solamente tengo una salud física. Considero que he venido trabajando por tener una buena salud mental y una buena salud emocional. La familia. Tengo una familia maravillosa, unos hijos extraordinarios, unos yernos, una nuera, unos nietos espectaculares y una familia unida. Nosotros somos una familia muy, muy unida, a pesar de la distancia, porque tengo hijos fuera de Colombia, pero la distancia física no ha impedido que estemos unidos. Somos una familia solidaria y somos una familia muy divertida. Nosotros gozamos mucho la alegría. Somos jocosos en nuestras relaciones. Y eso es riqueza. Tengo una compañera de hace más de 40 años que ha estado atenta a mis necesidades, a mis caprichos, que ha sido capaz de perdonar, que ha sido capaz de conciliar. Yo la considero como una mujer resiliente. Y tener uno al lado como pareja, una mujer resiliente, es ganancia. Eso es riqueza. Soy rico en que hago lo que me gusta. No estoy obligado a hacer las cosas. Las hago porque se me da la gana. Y hago lo que considero es mi propósito de vida. Estoy en el sitio indicado. Estoy en el verde, estoy en la naturaleza, en los árboles, rodeado de aves, de aire, de bellos atardeceres. Estoy en un lugar donde el clima cambia permanentemente. Por ejemplo, en este momento que estamos grabando, hay mucha neblina, está gris el día, pero en cuestión de horas puede aparecer el sol. A veces está lloviendo y deja de llover. Tengo la oportunidad de sentir como riqueza el Dios a mi manera. Y cuando digo el Dios a mi manera es que lo tengo adentro. No lo estoy buscando afuera. Yo encuentro a Dios en cada situación, en cada criatura de la naturaleza que observo, desde la simple arañita que veo con frecuencia, de la hormiga, de la flor, de uno de los colibríes que hay aquí en mi casa. Y tengo un sitio donde puedo ir a sentarme, a quedarme en silencio, una pequeña capilla. Entonces, mi templo lo tengo adentro y es mi interpretación. Y para mí eso es riqueza. Porque no dependo de tener que ir a buscar afuera. Creo que aprendí a estar adentro y a escuchar adentro. Entonces, eso es ganancia, es riqueza. Es riqueza a los padres que tuve, que ambos ya fallecieron y en medio de la dificultad por las que pude haber pasado, me dieron lo mejor y lo que ellos sabían hacer. Y siempre digo que gracias a mi pasado, porque por mi pasado soy el ser humano que soy ahora. Entonces, gracias a ellos. Tengo la riqueza del tiempo. Años atrás vivía en la prisa, en la carrera, ya no. Soy una persona con tiempo, tengo tiempo. Y considero que una vida sin tiempo, pues hay que revisarla. Entonces, tengo tiempo. Creo que es riqueza dar. Y no pudiera dar si no tuviera. Entonces, creo que ayudo a muchas personas de una u otra forma, como otros me han ayudado a mí. Me nutro de otras personas. A veces hay personas que escriben en el canal y me dicen maestro o sabio. Yo no soy ni maestro ni soy sabio, pero sí leo sabios y sí leo maestros. Y me nutro de maestros y me nutro de sabios. Y gracias a eso, dime.
Yo quisiera preguntarte, porque todo lo que me estás contando pareciese ser como el fruto de un trabajo arduo, ¿sí? Trabajar para tener paz mental, trabajar para tener salud física, para hacer tú quieres, sino lo que te toca. Quizás eso no lo alcanzaste de repente, ¿no? No es como que me llegó toda esa riqueza y soy afortunado simplemente porque me tocó una vida fácil. Quisiera que nos contaras un poco cómo lograste, o sea, o algo que nos quieras contar de cómo lograste tomar la decisión de disfrutar de esas riquezas. Lucita, yo estuve en el extremo, yo estuve en el otro lado. Yo sé qué es estar en la turbulencia, en el desorden, en la indisciplina, si se quiere, en una vida desordenada. Entonces conozco el otro lado, conozco la sombra, conozco la parte oscura. Y creo que elevar conciencia consiste en darse cuenta que hay un modelo de vida que no sirve, que no funciona. Por lo tanto, esto es una consecuencia de la conciencia. No es de la casualidad, es de la causalidad. Cuando yo me formé en coaching hace ya más de 20 años, para mí ha habido eventos importantes que han marcado mi existencia y entre eso fue aprender. Y el coaching a mí me enseñó a ser responsable de la vida, hacerme responsable y dejar de quejarme y de culpar a otros. Entonces, cuando me di cuenta que era mi responsabilidad, yo elegí que yo quería vivir así. Fue una elección. Obvio, en la vida no se dan las cosas necesariamente que uno quiere, pero yo creo mucho en que recibimos lo que damos. Y cuando yo elegí eso, tuve que hacer cambios drásticos en mi vida. Salirme de un sistema. Y a pesar de estar influenciado por un sistema, decidí salirme del sistema. Y parte del salirme del sistema es dejar de creer lo que otros creían que debía hacer y empezar a creer en mi propia sabiduría, en mi propio maestro interno. Y eso cuesta, porque eres diferente. Es como salirse del rebaño. Y hacerse responsable es qué es lo que yo quiero elegir. Y yo quería elegir paz. De hecho, hoy no negocio mi paz. En este momento siento que hay personas, muchas personas, que se sienten en una crisis muy profunda. Hay mucho miedo en el ambiente. Hay, pues la bolsa de valores está cayendo. Los que consideraban que tenían riquezas, dueños de restaurantes, establecimientos. Hay gente para el que la riqueza tiene que ver con los bienes materiales, con la cantidad de viajes que hace, con la cantidad de personas que tiene a su cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué mensaje traerías tú para ellos en este momento? ¿Qué sientes que son las reflexiones que pueden surgir ahora y que nos pueden hacer mejores y poder seguir como ese ejemplo tuyo de encontrar otras riquezas y atesorarlas y tomar esa decisión de hacerse responsable? Yo no me atrevería a decir que sea ejemplo, porque son modelos de vida, ¿no? Y no necesariamente mi modelo de vida aplica para muchas personas. Pero sí te puedo decir que hay que aprender a vivir con menos, a necesitar menos. Y esa es otra forma de ser rico. En mi caso, eso lo aplico. Ya no necesito estar corriendo para ir a comprar. En otra época de mi vida, era un visitante asiduo de los centros comerciales. Por fortuna ya no necesito la ropa de marca, no necesito el carro de marca. Necesito sí tener calidad de vida, pero la calidad de vida no necesariamente me la dan las cosas.
Me la dan de quien esté rodeado. Me la dan las conversaciones que tenga con personas que me nutran, que me enriquezcan. Me la da un buen libro. Me la da una buena reflexión. Me la da alguien que me enseñe algo. Las cosas no dan eso, absolutamente. Y pienso que la preocupación hoy de muchas personas es perder. Las acciones están bajando, la bolsa está bajando. Pero yo tengo aquí otras acciones. Yo tengo aquí árboles de balú, de chachafruto. De la huerta podemos coger las cosas. Tengo limones. Puedo hacer una limonada. Entonces, no me preocupa la bolsa de valores. No me preocupa porque estamos aprendiendo a vivir con menos cargas. La maleta la estamos desocupando. Y hay una sociedad que es, para mí, ¿no?, está en una permanente carrera de tener, de tener, de tener, de comprar. Yo le llamo a eso una ambición desaforada. Y no es que esté mal tener atención, y no es que esté mal vivir bien. Tenemos derecho a la comodidad, a la prosperidad, a la abundancia. Siento que los seres humanos nos hemos movido en algo desmedido, y lo que está pasando hoy es consecuencia de eso. Sí, bueno, ¿y qué les podrías decir a las personas que están tan preocupadas en este momento, que hay tanta ansiedad? ¿Cómo en estos momentos puedes tomar esta situación como una oportunidad de estar con tu familia? ¿Cómo realmente el estar con la familia es una riqueza y no una carga? Hay gente que tiene miedo, ¿no? Como, uy, ¿qué voy a hacer todo el tiempo metido en la casa con mi familia? ¿Qué podrías decir? ¿Qué mensaje podrías dar en estos momentos de eso? La misma carrera, la turbulencia en que vivimos, creo que nos ha separado. Dejamos de conversar, dejamos de mirarnos a los ojos, dejamos de escucharnos, dejamos de sentirnos, de tocarnos incluso. Y este es el momento para volver a eso. Para en la noche incluso apagar la luz y en la penumbra poder encender una velita y mirarnos. Es volver a encontrarnos desde el ser. Y ese miedo es precisamente a eso, a que nos acostumbramos a relaciones frías, a relaciones WhatsApp, a relaciones correo electrónico, a la llamada. Pero siento que nos olvidamos de encontrarnos. E independiente de lo que pueda ser las consecuencias de este virus, lo que hay que mirar es la oportunidad que nos trae. Y es volver a eso, a sentirnos desde adentro. Algo que admiro mucho de ti es tu capacidad para expresar tu necesidad de tu espacio personal. Conozco varios amigos, pacientes, que me dicen, claro, yo amo a mi esposa o a mi novia o a mi mamá, pero necesito mis espacios y no sé cómo expresarlo, ¿no? Entonces, quisiera que nos dieras un mensaje acerca de eso, cómo pedir un espacio, cómo permitirse un espacio de silencio, un espacio solo sin hacer daño al otro. No sé si por sincronicidad, pero está pasando algo. Mira, empezó a llover muy fuerte. Este es el espacio de la lluvia. Este es el momento de la lluvia. Pero hay momentos que son de sol. Cada uno tiene su momento y hay que respetar cuando llega su momento. En el respeto, en el entender que las cosas tienen su sitio, permite acomodarnos y aceptar que cada quien tiene el derecho a estar en la soledad, estar en la intimidad. Por ejemplo, algo que... Y digo que no lo descubrí, lo descubrimos con mi esposa, fue aprender a tener cada uno su espacio.
Yo creo que ahí se terminaron muchos conflictos entre nosotros. Cuando aprendimos el respeto de que ella tiene derecho a su espacio, yo tengo derecho a mi espacio, y hay un espacio que es de los dos. O sea, son tres espacios. El espacio de ella, el espacio mío y el espacio de los dos. Pero eso se conversa. Y cuando eso se conversa, pues se llega a un acuerdo. Y este es el momento para eso. Podemos estar en la misma casa, pero tenemos que conversar de cuáles son tus necesidades, cuáles son las mías y cuáles son las necesidades de los dos. Y esto es válido para las empresas, para los trabajadores, para las familias, pero hay que conversarlo, no suponerlo. Y creo que la equivocación viene cuando se supone que yo conozco las necesidades del otro. Y hay que saber, tengo que pedir mi espacio, hay que pedirlo. Y yo lo pido. Y ella tiene derecho a decir no, yo tengo derecho a decir no. Y las personas que están en mi entorno tienen derecho a un no. Pero hay gente que vive en un permanente sí, aceptando que se vulnere su tiempo, su lugar, hasta su cercanía. Estamos en un momento donde estamos diciendo, oye, a distancia, no te quiero cerca. Es válido. Este es el momento de una relación espiritualmente cercana, pero físicamente distante. Y hay que hacerle caso a eso. Pero no porque las condiciones nos la impongan, sino porque nuestra responsabilidad de la vida hace entender que el otro también tiene derechos, así como los tengo yo. Y en la medida que nos encontremos en ese espacio, vamos a tener relaciones que perduren. Si el planeta tuviera una intención, suponiendo que el planeta tuviera una intención en este momento para todos nosotros, ¿cuál crees que sería esa intención? ¿Cuál es el mensaje que nos está trayendo el planeta como humanidad? Paren, no me contaminen más. No me saquen más. Respétenme. Busquen la armonía, el equilibrio. Necesito respirar. Necesito moverme. El planeta está diciendo, ya basta de querer sacar el máximo provecho de todo a costa de lo que sea. Ya basta de pensar solamente en cifras y en dinero. Hay otras cosas que no se cuantifican en dinero, como la paz, por ejemplo, como la comunicación, como la oportunidad de compartir con el otro desde la solidaridad. Para mí el planeta está diciendo, ya basta de competir. Ya basta de construir relaciones de competencia, de querer ganarle al otro, de querer opacar al otro, de querer esclavizar al otro, de querer explotar al otro, de querer tener más que el otro. El planeta está mostrando hoy que puede doblegar al más poderoso, que puede doblegar al país más poderoso, como está ocurriendo. Está mostrándole que a una de las naciones más potentes la está arrodillando. Ese considero que es el llamado que está haciendo el planeta. Está diciendo, arrodíllense, vuelvan a la sumisión del Creador y entiendan que quien mueve los hilos de este universo va diciendo cómo son las normas, las reglas del camino de la vida. ¿Y qué hacer con el miedo? Hay mucho miedo en el ambiente. ¿Cómo podrías recomendarle a las personas manejar el miedo? Lucita, el miedo yo creo que hay que enfrentarlo. Hay que darse cuenta, hay que observarlo. Hay que ponerle cuerpo al miedo, identificarlo, ponerle color.
y hablar con él. Hay que conversar con el miedo y preguntarle, ¿tú qué me aportas? ¿Tú qué me estás enseñando? ¿Tú de qué me sirves? ¿Para qué me sirve el miedo? ¿Qué me está diciendo el miedo? ¿Qué oportunidad me brinda el miedo? ¿Dónde nació mi miedo? ¿En qué instante de mi vida apareció el miedo? ¿Cuánto tiempo llevo cargando el miedo? ¿Qué va a pasar conmigo si sigo en la emoción del miedo? Y esas preguntas, si cada quien se las responde, va a encontrar si tiene sentido permanecer en el miedo. Y no quiere decir que el miedo no contribuya en cierta ocasión. En este momento, así sea por miedo, si la gente va a dejar de vivir, si todos vamos a dejar de vivir como veníamos viviendo por miedo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Sí, por miedo ya vamos a tomar conciencia de otra manera, otro estilo de vida, pues aquí es bienvenido el miedo. Entonces, no necesariamente es que sea malo el miedo, sino creo que este es el instante en que el miedo contribuye a hacernos tomar conciencia y reflexionar de vivir distinto. Tú nos hablabas de la solidaridad en tu familia, que son muy solidarios y que así estén lejos, están la solidaridad en este momento, que es muy importante, ¿no? Hay quienes se llevaron todo el papel higiénico, hay quienes, ¿sabes?, acapararon los recursos. ¿Qué podríamos reflexionar en este momento acerca de la solidaridad? Mira, es atender la necesidad del otro. Pareciera, con lo que está ocurriendo, y no solamente es de los que se llevaron más cantidad de papel higiénico, sino los mismos comerciantes, ¿no? Es aprovechar del vulnerable. Es decir, del débil me voy a aprovechar, del que tiene la necesidad me voy a aprovechar. En nuestra familia, por ejemplo, cuando alguno tiene una necesidad, el otro le ayuda, pero no necesariamente le ayuda en el sentido de darle. Le ayuda desde la reflexión. ¿Qué estás haciendo que te llevó a lo que estás viviendo hoy? Hay una conversación y hay una comunicación también de constructiva, porque es que a veces se entiende que ayuda es dar. Dar a costa incluso de quedarme yo sin nada. Yo no creo en esa ayuda. Yo creo que la ayuda tiene que ser entrar en una reflexión y decir, a mí esto que me está pasando, ¿qué fue lo que yo hice que hace que yo viva lo que hoy estoy viviendo? Y eso tiene que ver con la salud, tiene que ver con las finanzas. ¿Cuál es el desorden que yo he venido manejando en mis finanzas que me detiene en la situación que hoy estoy experimentando? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo un ahorro? ¿Por qué no tengo una casa? Entonces, tiene que ver con que la solidaridad es hacerle ver al otro, hacerle las preguntas que el otro no se ha hecho. Verbi gracia lo que estaba ocurriendo acá entre nosotros dos. Porque es que las preguntas lo que traen es eso. Cuando yo quiero saber una cosa, lo mejor que puedo hacer es preguntarla. Pero no todo lo puedo saber yo. Y necesito a alguien que me pregunte lo que yo no soy capaz de preguntarme. Y tú me estás mostrando con tus preguntas cosas que yo no me hubiera preguntado. Tú me las estás preguntando. Muchas gracias, César. Por último, quisiera que nos dieras un mensaje para esas personas que están tan preocupadas, tan temerosas de su salud, de que van a perder dinero, que van a perder su trabajo. ¿Qué podrías decirles a esas personas que están sufriendo mucho en este momento, que tomaron la decisión de sufrir en esa circunstancia? Para mí, sufrir es una interpretación. Con lo que está pasando, yo decido si aprendo o sufro. Y en mi caso, y la invitación es a eso,
busquemos una interpretación más poderosa. Y es esto que me está diciendo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué puedo aprender de lo que está ocurriendo? Y de ahí tienen que salir unos compromisos. Tienen que salir unas promesas de esa reflexión. Si de aquí la humanidad, nosotros los humanos, generáramos unos nuevos compromisos, una reinvención de la vida, lo que estaba pasando no generaría preocupación, sino por el contrario, enseñanza. Y esto es una enseñanza global, pero que empieza por casa, empieza por cada uno. Si cada uno de nosotros se mira en el espejo, conversa con su familia y dice, bueno, ¿esto qué nos está enseñando? Y te voy a contar un detalle pequeñito de algo que ocurrió ayer. Ayer yo le decía a mi esposa y le compartí a mis hijos, necesitamos aumentar la huerta. Necesitamos tener más cosas para no tener que ir a comprar una zanahoria, para no tener que ir a buscar un tomate. Pero es que el campo cada vez está siendo más abandonado. No está siendo protegido y necesitamos regresar a lo básico, a lo elemental, a lo simple, porque la vida, a mi modo de ver, es simple. Pues me llegan al corazón esas reflexiones. Dices que el planeta nos está diciendo pare. Nos hablas de las riquezas, de la salud, de la riqueza de la paz mental, la riqueza de la naturaleza. Y volver a lo simple. Volver a lo simple, permitirse estar, tener mi propio espacio, darme la oportunidad de tener mi propio espacio. Es pues muy lindas reflexiones, César. Muchísimas gracias. Es para mí un honor. Tú haces pues llegar este mensaje a tantas personas. Luisita, muchas gracias por lo que me diste, por hacerme preguntas distintas, por ponerme en el otro lado, porque ponerme en el otro lado a mí también me nutre. Y si algo de lo que conversamos en este ratico contribuye para poner una semillita en la vida de otro, bienvenido sea. Entonces, un abrazo fuerte, buen coaching a todos y ojalá que aprovechemos este mensaje que nos está enviando el universo para reconsiderar nuestra vida, nuestra existencia y mirar la vida con otros ojos. Muchas gracias.